Acá estamos en Eco Malargüe, Posada y Hostel. Algo que realmente nos está dejando ya anonadados, asombrados, Johnny, porque estamos llegando a tu Eco Hostel y, bueno, realmente todo recuperado, todo más que bien armónico y construido con materiales que encontramos en el campo, ¿no? Cada vez que uno sale a caminar. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Muchas gracias, bienvenidos, gracias por la visita. Sí, realmente el Eco Malargüe es un lugar que hemos hecho con un sistema constructivo que se llama quincha, quincha francesa mejorada. Recibimos asesoramiento de gente del CONICET y demás. Y bueno, lo fue apareciendo, fue creciendo, pero como vos decís, para que la construcción sea realmente ecológica, tiene que tener menor impacto en cuanto a la huella de carbono. Entonces, por eso hay que usar materiales de la zona, de la región. Todos los materiales que hemos usado son de la región, menos los palos que los tuvimos que traer de allá, digamos, del NEA, porque acá en esta zona no hay palos tan grandes, ¿no? El litoral, eucaliptus. Así es, eucaliptus, sí, señor. ¿Curado o qué eucalipto? No me acuerdo realmente qué eucalipto era, pero vino del litoral, sí. Curado y... Totalmente, sí, 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 sí. Bien, correcto. Y el tema de la energía, ¿cómo justamente la producís? Nosotros tenemos, bueno, en este momento estamos iluminados por dos energías. La energía, digamos, que viene de la 220, que viene de la red de domiciliaria, pero también tenemos energía solar. Tenemos colectores solares que mandan la energía a una batería y a partir de ahí iluminamos todos los espacios comunes. Después, por ejemplo, el agua, que se usa, el agua sanitaria, está precalentada por unos colectores que van a un tanque de 5.000 litros. Si el agua no se alcanza a calentar, pasa recién por los calefones eléctricos, que sería la segunda energía más limpia. Y si aún no se calienta, pasan por los calefones recién a gas. Pero normalmente con la solar funciona fantástico sin problema. ¿Y el agua de dónde viene? ¿De la montaña? El agua, bueno, es el agua que se viene de redes, exactamente, es agua de pozo, que viene, es agua que viene ahí desde el, digamos, donde se distribuye el agua acá en Malargüe. En el caso de ustedes, ¿cómo hacen? ¿Esa agua la trabajan también a la que baja la cordillera o tal cual va al consumo? No, esa agua pasa, digamos, acá nosotros estamos en la colonia Pehuenche 1 y en la colonia Pehuenche 1 tenemos un talque de altura que el agua llega, la sacan del pozo, digamos, ahí le hacen un pequeño tratamiento, pero muy pequeño, y nosotros aparte tenemos unos ablandadores para sacarle sobre todo la parte de carbonato de calcio, que es la que trae la mayor cantidad de agua de esta, teniendo en cuenta que esto en algún momento fue un fondo marino, ¿no? Bueno, ¿y las paredes de este Eco Hostel con qué están construidas? Es arcilla, básicamente. Hacemos la parte estructural, son los palos que estamos viendo, después se hace un bastidor de álamo y el barro se prepara, tres partes de tierra, una parte de arcilla y la misma cantidad de materia orgánica. Con eso se hace la pared. Después de eso se deja fermentar 10 días en guano caballo la arcilla y se agrega una parte de arcilla, dos partes de arena y a eso se le agrega engrudo cocido, leche en polvo, sal gruesa y aceite de lino. Todo eso genera una masa que si vos la tocás es muy dura y con eso se hace el fino. Después, por ejemplo, si ustedes lo van a ver en el paneo, todos los vidrios fijos del Eco son todos parabrisas de auto. Es decir, que hemos ido a una chacarita, hemos sacado los parabrisas, son todos parabrisas de auto y después, bueno, las botellas que hay, botellas en los distintos lugares y demás, que alguien se las tuvo que tomar, hicimos el esfuerzo y nos tuvimos que tomar esa botellita de vino. Y de distintos colores, que queda fantástico realmente. Totalmente, es la idea. Entras a un boliche, no sé, en una boîte, como decíamos antes, ¿no? Y el efecto que hacen las botellas es muy lindo, y si te pones a crear con el barro, al ser tan plástico, puedes hacer cosas realmente maravillosas. Bueno, y con el barro seguramente se logra también que en verano sea fresco y en invierno sea caliente. Totalmente. Lo que tiene de particular a esta pared es que respira. Entonces, al respirar mantiene las condiciones de humedad y temperatura adentro, que en verano, como decís, es fresco y en invierno es caliente. Tenemos dos estufas rusas, que las estufas rusas son de alta poder de combustión, digamos, y entonces ocupan casi el 100% del poder calorífico de la leña. Y no usamos leña dura, usamos leña de descarte de aserradero.
Es decir, la leña que no se usa en el cerradero nosotros usamos tanto como para cocinar, como para calefaccionar y demás. Entonces, porque vos decís, bueno, puede usar algarrobo, puede usar quebracho, puede usar lapacho, pero eso de algún bosque nativo salió. Entonces nosotros, para evitar ese tipo de perjuicio, usamos leña de descarte, que es leña normalmente de álamo, que no se ocupa para otra cosa que sea para la calefacción. Veo muchas piedras. ¿La piedra también toma calor? ¿Sirve o no? Sí, la piedra puede llegar a tomar calor si lo pones cerca de un estufa y todo lo demás. Normalmente acá están a los efectos simplemente decorativos, pero la piedra sí, y todo lo que son las bases del eco está hecho con piedra. Y hay muchas paredes como esta que estamos teniendo acá, que es piedra tosca o piedra toba, que es una piedra de origen volcánico también, que se puede... Y lo lindo que tiene esta piedra es que es muy fácil de trabajar, es muy fácil de trabajarla. Bueno. Y veo también que en la cocina separan los elementos, ¿no? Los residuos, todo. Hacemos separación completa de la basura. Separamos tetra, los PET, separamos el papel, el cartón, los vidrios, y eso se guarda en contenedores, en bolsas, grandes bolsas blancas, y después cada 3 meses viene una cooperativa que se ha formado de recicladores y se lleva todo el material limpio. Es muy poca la basura que sacamos diariamente porque prácticamente reciclamos casi el 80% de la basura. Y todo lo que es orgánico van a los animales, a nuestra granja, y las heces de los animales hacemos después lombricarios, hacemos lombricompuesto, así que hacemos el proceso completo de la basura. Bueno, ¿todo esto lo viste en algún lugar o es un sueño personal que tenías? Y esto es una cuestión de un desafío personal que tuvimos con la familia y fuimos aprendiendo. Nosotros creemos que el conocimiento que se queda, se estanca, se muere. Entonces, nosotros recibimos mucha gente que viene a aprender, pero también aprendemos de mucha gente, investigando y buscando. Y yo creo que lo que estamos haciendo es simplemente reeditar lo que alguna vez nuestros abuelos, nuestros padres hicieron con la construcción, hasta que se inventó el cemento y el hierro. Pero está claro que cualquier persona con los elementos que le provee la naturaleza puede construirse una casa, y normalmente asociamos al barro a pobre, a sucio, y es todo lo contrario. El barro, no hay una construcción más linda y más acogedora que la del barro. Mi esposa y yo somos los dos docentes, damos clases en la Tecnicatura en Conservación de la Naturaleza, que son futuros guardaparques, futuros técnicos en conservación, pero también intentamos sembrar la semillita de, digamos, el cuidado del medio ambiente, el cuidado y disfrutar del medio ambiente sin dañarlo. Se puede disfrutar sin cortar una flor, se puede disfrutar de un pájaro sacándole una foto, se puede disfrutar realmente sin perturbar y sin contaminar. Y otra cosa que también hacemos es el tema de los caballos. Tenemos cabalgatas, hacemos, yo hago doma natural, doma no agresiva. Casualmente te contaba que mañana empezamos con un curso de rado, y bueno, también estamos en esa línea trabajando con los caballos en forma no agresiva, ¿no? La no agresiva es que lo domás, lo acompañás al caballo, caminás con él ahí al lado, ¿o no? Trabajamos en un corral redondo. No es jineteada. No es jineteada. Esto es amance natural y es amance no agresivo, porque en la jineteada, lo que hace el animal, cuando vos te subís arriba y te le prendés, en algún momento el animal se cansa y dice, bueno, hacé conmigo lo que vos quieras, y se te entrega. En cambio acá vos lo acompañás al animal y le sacás lo que se llaman las cosquillas y los miedos, y lo trabajás desde abajo en un corral redondo, y el animal termina entregándose y sin ningún problema y sin ningún tipo de violencia. Lo único que trabajamos es aplicarle la jerarquía, que es la jerarquía propia que tiene una manada. Perfecto. Bueno, Johnny, muchísimas gracias. Ha sido un gusto realmente haber estado aquí, conocerte y conocer tu Eco Hostel. Y en cualquier momento vamos a volver para recorrer Payunia, ¿te parece? Sí, totalmente. Bueno, nosotros tenemos una empresa también que hacemos excursiones, y hacemos unas excursiones bastante particulares. Y siempre en esto que hablamos de la convivencia armónica con la naturaleza. Y Payunia yo creo que es el lugar del Malargüe y uno de los lugares más hermosos que tiene la Argentina. De hecho, por eso nos elige mucho turismo internacional. Así que bueno, los esperamos la próxima vez para poder visitarla juntos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la visita.